Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos al primer video del 2020. Soy Cintia Reyes y hoy quiero ayudarte a cumplir uno de los clásicos propósitos de Año Nuevo, el de hacer ejercicio de tipo aeróbico. Casi lo olvido, te tengo un regalo, un calendario listo para ser impreso a color con efemérides ñoñas en mi sitio web. Quizás alguna vez te has preguntado, ¿y por qué será tan difícil acostumbrarse a hacer ejercicio? Si alguna vez has ido al zoológico, habrás notado que, al menos ahí, la mayoría de los mamíferos parecen en realidad ser muy sedentarios. Nuestros primos, los simios, duermen hasta 18 horas al día. ¿De dónde sacamos la idea de que nosotros tenemos que movernos? Resulta que nuestros ancestros de hace unos 2,5 millones de años, que eran cazadores y recolectores, sobrevivieron gracias a su actividad física. Entre mejor recolector o cazador, mayores probabilidades tenían de sobrevivir por más tiempo y tener descendencia. En algún momento de nuestra evolución, en nuestros cerebros, se debe haber desarrollado el mecanismo de liberación de endorfinas y endocannabinoides que hoy seguimos segregando al practicar ejercicios de resistencia y que nos hacen sentir bien. Aunque en nuestra civilización actual, la tentación por ser otra vez ese mamífero sedentario que no necesita correr para encontrar comida parece haber ganado terreno. Y con este estilo de vida en el que tenemos la comida fácilmente accesible, hemos encontrado enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes. Así que quizás por salud, tú o quizás algún amigo tuyo decidió que este año sí sería el año para dejar de ser un couch potato. Así se le dice a la gente que pasa mucho tiempo sentada en el sillón. En principio, los ejercicios aeróbicos ayudan a mantener nuestros músculos, incluyendo el corazón, fuertes. ¿Cuáles son los ejercicios aeróbicos? Los que aumentan por tiempos prolongados nuestro ritmo cardíaco. Y cuando hacemos eso, el estrés que supone nuestro sistema cardiovascular promueve la producción de óxido nítrico que ayuda a reparar y volver nuestras venas y arterias más elásticas. El ejercicio aeróbico además ayuda a reducir la inflamación crónica, modera los niveles de las hormonas reproductivas, atenúa los efectos fisiológicos que tenemos al estrés, y todo esto tiene grandes impactos en nuestra salud física y mental. Investigaciones como la de David Richland de la Universidad del Sur de California o la de Jean Alexander de la Universidad de Arizona, entre muchas otras, revelan que el ejercicio también ayuda a que nuestros cerebros se mantengan en forma también, ya que la actividad aeróbica estimula la generación de nuevas células cerebrales y que se mantengan saludables las células viejitas. Correr, andar en bicicleta y caminar ayudan a desafiar al cerebro para que se coordine su equilibrio, navegación y movimiento, manteniendo nuestras reservas cognitivas. Son formas de prevenir la demencia y otras formas de fallos cognitivos que muchos humanos tienen al envejecer. Pero si la razón por la que te has propuesto hacer ejercicio este año es bajar de peso, la verdad es que quizás te encuentres con que el efecto puede ser limitado y que es necesario también hacer cambios en tu dieta. ¿Qué comemos y en qué cantidades llega a ser aún más importante? Si tu principal objetivo es reducir tallas, sí o sí, ve y visita a un nutriólogo. No empieces a hacer la dieta que te encontraste en internet, la que te recomendó el vecino, la de los jugos desintoxicantes, o a comer menos así de manera aleatoria. Una dieta de nutriólogo tendrá efectos duraderos si eres constante. Un buen nutriólogo te dará además opciones de comida que disfrutes y que te hagan sentir saciado. De otro modo, no vas a poder mantener tu estilo de vida con alimentación nueva. Y además, puede que, por ejemplo, hagas mucho ejercicio abdominal, pero si sigues consumiendo un exceso de alimento desbalanceado, tus fuertes músculos abdominales quedarán sepultados bajo una capa protectora adiposa. Mi intención, obviamente, no es desanimarte, pero inclusive hay un estudio de Herman Ponster de la Universidad de Duke en el que comparan la actividad física de personas de la etnia de los Hadzas en Tanzania, quienes siguen hoy siendo recolectores y cazadores, y por ello tienen un promedio de actividad física 10 veces mayor que un estadounidense o un inglés promedio. Resulta que al comparar el consumo calórico diario en estos tres grupos poblacionales,
se consume prácticamente la misma cantidad de calorías. Sé que esto puede sonar descabellado. ¿Cómo puede ser que alguien en mayor movimiento en su día consuma prácticamente la misma energía que yo, que me la paso sentada junto a mis perritos leyendo artículos científicos? La respuesta parece estar en nuestra gestión metabólica. Una persona muy activa desperdicia menos energía en tareas como mantener el cuerpo bajo estrés, procesos inflamatorios, la liberación de hormonas sexuales y el tipo de cosas que te mencioné previamente que dejamos de sufrir cuando hacemos ejercicio aeróbico. Sin embargo, todo tiene límites. También hay investigaciones que asocian el exceso de ejercicio aeróbico con cicatrización del músculo cardíaco, una baja drástica en el conteo de células blancas, mujeres que dejan de ovular y otros problemas. Si nos excedemos, el ejercicio puede dejar de ser saludable y volverse dañino. Entonces, ¿con qué ejercicio podemos empezar? Una de las actividades físicas más recomendadas es caminar. En pruebas realizadas a adultos mayores, resulta que aquellos que pueden cubrir 365 metros en una caminata estándar de 6 minutos tienen la mitad de la probabilidad de fallecer por enfermedades cardiovasculares en la subsecuente década si se las compara con sus pares, o sea, gente más o menos de la misma edad y parecidos, que no pueden en el mismo tiempo recorrer una distancia de 290 metros. Si te cuesta trabajo dimensionar, en México, las cuadras en las ciudades capitales, casi en todos lados, miden como 100 metros. O sea, estamos comparando que en 6 minutos una persona puede caminar más o menos 3 cuadras y media contra una que no llega a las 3 cuadras. Si quieres comparar más cuantitativamente esto, te puedes subir a una caminadora de un gimnasio y deberías ser capaz de caminar arribita de los 3.7 kilómetros por hora. De acuerdo a un metaanálisis del 2009, caminar 5 días a la semana por lo menos 30 minutos disminuye en un 19% el riesgo de enfermedades coronarias. Algunos investigadores han considerado que nuestra evolución anatómica como cazadores y recolectores es la primera pista a seguir para saber qué tanto tendríamos que movernos para ser saludables. Regresando al tema de la etnia Hazda, algunos de ellos pueden pasar cualquier día en una caminata vigorosa de 2 horas buscando comida. Otros estarán subiendo árboles, cortando ramas para tener acceso a la miel. Habrá niños llevando cubetas de agua de un lado para otro. Y en efecto, en términos de enfermedades cardiovasculares, los Hazda son un ejemplo de salud pública indudable. No hay diabetes y llegan a sus 60 o 70 años de edad fuertes. Entonces, ¿deberíamos enfocarnos a 2 horas de caminata vigorosa todos los días? Un estudio publicado en la revista Nature, realizado con empleados postales de la ciudad de Glasgow en Reino Unido, quienes caminan en un promedio 15.000 pasos al día, más o menos en 2 horas, fueron evaluados respecto a su riesgo a sufrir enfermedades coronarias. Y efectivamente resultaron ser un grupo bastante saludable. Por cierto, que quizás quieras revisar este mismo estudio porque también hace una revisión sobre los efectos nocivos a la salud derivados de estar sentado por demasiado tiempo. Una versión resumida de cómo atenuar los efectos de pasar mucho tiempo sentado la publicó Bailey y sus colaboradores en el 2015. Ellos encontraron que los intervalos de actividad ligera que rompen el reposo ayudan a reducir las variaciones glicémicas que están asociadas con el estrés oxidativo circulatorio. En otras palabras, si por tu trabajo necesitas pasar buena parte de tu día sentado, procura interrumpir tus periodos sedentarios con actividad ligera. Párate cada cierto tiempo y camina. Algunas personas usan alarmas en sus celulares para recordarse de esto. Esto es importante, aun si eres una persona que corre por las mañanas, pero el resto del día está sentado. Las horas ininterrumpidas que pases sin moverte, de todas maneras, pueden hacer que sufras efectos negativos derivado a esta inmovilidad. El incremento del tamaño de nuestra cintura es una de estas cosas que están asociadas con el hecho de pasar mucho tiempo sentado. Para acabar de convencerte, resulta que en un estudio realizado en los Estados Unidos con 4.840 adultos, se hizo un seguimiento de su mortandad en los siguientes 5 y 8 años, encontrando que la gente más activa tenía menores tasas de mortalidad,
Los adultos que estaban activos alrededor de 100 minutos al día o más eran los de menor tasa de mortalidad, un 80% menor que los couch poteros. Como bono extra, en un estudio realizado en el 2014, se encontró que el caminar ayuda a estimular el pensamiento creativo y divergente. Finalmente, quizás el inicio de año nuevo te dé energía nueva para ser activo, pero la situación ideal es que pienses en cambios en tu vida cotidiana que te permitan mantener este estilo de vida para que no se te quiten las ganas al rato. ¿Qué cambios podrías hacer en tu espacio laboral para que no te mantengas horas y horas sentado? Una de las recomendaciones simples que encontré en más de un lugar es tener una botella de plástico de manera permanente en tu sitio de trabajo y que te acuerdes de beberla. La botella no, el contenido, el agua. Y bueno, eso tiene dos ventajas. La primera y más obvia es que pues, si estás tomando mucha agua, te mantienes hidratado. Y la segunda es que si tomas mucha agua, tienes que ir seguido al baño. ¿Qué otros cambios podrías hacer en tu vida para ser menos sedentario? ¿Puedes hacer algunos trayectos sin tu automóvil? ¿Puedes usar la bicicleta? ¿Te gustaría volverte corredor, ciclista? En mi próximo video te hablaré un poquito de lo que he aprendido en estas dos actividades. Sobre todo te voy a platicar de mis lesiones deportivas porque estoy convencida de que todos servimos de ejemplo en la vida, aunque sea de mal ejemplo. ¿Qué opinas de este tema? Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Ahora publico regularmente los domingos, así que acompáñame aunque no te llegue aviso. Muchas gracias por tu compañía, feliz 2020 y recuerda descargar el calendario de efemérides ñoñas. Hasta pronto.